everyone, welcome back to Entertainment Circle. I am Sheila Paz y estoy aquí otra vez con mi amigo Ruben de Peña. Hello everybody, I switched back to English and Spanish, I don't know why. Hola a todos, bienvenidos de regreso a Entertainment Circle. Yo soy Sheila Paz y hoy tengo de invitado otra vez a Ruben de Peña porque hoy vamos a estar hablando de la graduación de nuestros estudiantes. ¡Bienvenido, Ruben! Gracias, gracias, Sheila. Una vez más, contento de estar aquí en tu programa. Igual de tenerte. Déjame subirle el volumen un poquito a esto que casi no te oigo. Ok. Ahora sí te oigo bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí trabajando, echándole ganas, como dicen mis amigos mexicanos. siempre diciéndole a las familias que una familia informada, Sheila, es una familia empoderada. Así mismo es. Bueno, y estoy muy contenta porque finalmente pudieron ver cómo pueden hacer la graduación para los estudiantes. Cuéntame cómo va a ser el proceso. Sí, realmente los chicos han dedicado tanto esfuerzo a través de todos estos años y la forma más fácil era decir, ¿sabes qué? Vamos a enviar los diplomas por correo. Pero la mera verdad es que debimos hacer algo y en un mundo perfecto, a pre-coronavirus, hubiésemos hecho las graduaciones como siempre las hemos hecho, de forma despampanante, bueno, como ustedes pueden chequear inclusive en línea lo que hemos hecho en el pasado. Por lo cual, en vista de las circunstancias, el programa que hemos hecho tiene varias partes. Lo primero es que los estudiantes ahorita están buscando sus togas y birretes toda esta semana, inclusive la próxima semana. Luego, la semana del 16 al 20 de mayo, que era realmente, Sheila, las fechas que habíamos destinado para las graduaciones tradicionales, vamos a hacer lo que se llama procesionales o una especie de graduación donde los estudiantes van a estar en sus vehículos decorados previamente por ellos, con sus familias, usando ellos sus togas y birretes y van a pasar a buscar sus diplomas, o mejor dicho, un simulacro de diploma porque los diplomas no van a estar listos todavía. Eso es para oportunidades de fotografía, para celebrar, aunque de forma limitada. El tercer paso es en el mes de junio, que todavía no tenemos la fecha, pero la vamos a anunciar próximamente. Vamos a hacer lo que se llama una graduación virtual. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí, vamos a tener celebridades y otras personalidades de la comunidad, pues reconociendo ese arduo trabajo de nuestros estudiantes. Los estudiantes podrán compartir historias, etcétera, etcétera. Y la cuarta etapa de este proceso es, primero Dios, si las cosas vuelven a la normalidad en el mes de julio, vamos a tener una graduación personal, de modo tal que los estudiantes podrán desfilar, caminar, va a haber limitaciones, pero ese es el plan hasta ahorita. Yo sé, Sheila, que muchos de los estudiantes están contentos, pero otros no están contentos porque querían que hiciéramos una graduación normal. Pero, y nos han preguntado, ¿pero por qué no le están haciendo como tal condado o no sé qué? Lo que pasa es que el condado Davidson es un caso aparte. La gran cantidad de infectados del COVID-19 no se puede comparar con otros condados. Al mismo tiempo, somos el segundo distrito mayor de todo el estado de Tennessee. Tenemos cerca de 90,000 estudiantes y muchos de ellos se van a graduar este año. De modo que, por favor, ténganos un poco de paciencia. Estamos haciendo lo mejor que podemos en vista de esta emergencia. Y nada, queremos que ustedes nos apoyen para nosotros poderles apoyar. Pero de igual forma, sepan que ustedes pueden llamar a nuestra línea de ayuda de información familiar al 615-259-INFO, 615-259-4636, y así nos dan sus comentarios. Wow, lo dijiste todo sin yo poder traducir, así que
Pero está muy bien. Para que ustedes puedan, toda esta información está en la página web en español también, ¿no? O solamente en inglés. Está en la página de, en inglés hasta ahora, vamos a traducir la gráfica, pero si quieres, puedo hacer un resumen en inglés, si quieres. Adelante, yo tengo la página web que puedo poner aquí, está en pantalla, mnps.org, barra derecha, graduación 2020. Sí, eso está básicamente todo. So first of the thing is that what we have done is the best we could in light of the circumstances. In a perfect world, we would have a normal graduation celebrations, but we know that's not possible. So what we decided to do was, first of all, asking students to pick up their hats and gowns all this week and the following. And then the days between May 16th and the 20th, that were the days that we had originally designated as graduation celebration days. We are having what is called I can't even say the word. Processionals. Like where what that means is that students will be driving in their decorated cars with their families and pick up their diploma covers. Oh, and, that's very cool. Yes, and they'll be able to take pictures and things of that nature. They won't be able to get out of their cars and hug everybody and things like that. And then in June, we are planning to have a virtual graduation celebration. We're going to have celebrities, dignitaries, and it's going to be pretty cool, something that we're putting together for our graduates. So, and then if things go well, in the sense of it's safe to go out, and we, you know, we follow local, state, and federal health guidelines in order to open up, in order to be able to open up the district and even for these graduations. But if things are better in July, we'll have a in-person graduation ceremonies, and stay tuned here, Entertainment Circle, for further details. But at this point, what we have right now is things that are set in stone right now are the processions. Yes, which the people falling in line and students picking up their diploma covers, and so in June we don't have yet the date. Okay, so we'll make it public soon in June when we're having the virtual celebrations, and then in July also we do not have the date, but we will eventually have those for you. Okay, so to recap, May 4th, well, it's passed already. 4 to 15, they can pick up their cap and their gowns at the schools. Mm-hmm. De mayo 4 al 15, pueden recoger su, ¿cómo se dice? Togas y birretes. Togas y birretes. Yo nunca he usado esas palabras en mi vida. En las escuelas para que puedan asistir a la graduación virtual del 16 al 20 de mayo. The virtual graduation from 16 to the 20th of May. Así es. Then in June later, there will be another ceremony. Después en junio habrá otra ceremonia que todavía no hay fecha. Con celebridades y gente famosa ayudando, o sea. Bueno, voy para allá. Tú vas también. Y luego en julio va a haber otra graduación que será otra fiesta, otra celebración en persona, si Dios quiere. Así es. Ese es el plan hasta ahorita, pero manténganse informados porque todo esto puede cambiar. Esto es muy fluido, esta situación del COVID-19. ¿Okay? Sí. So, if you want more information, I'm putting on the screen here the address, the web address, where you can go check out all the details. And you can always call, what number, Ruben? 615-259-INFO. That's 615-259-4636. And they are available very early in the morning, all the way through 5 o'clock. And, yeah, we are working, as you can see, me and working from home. We are basically, there are a few people who
may not be working because they're taking a break or they may be ill, but we are working. I mean, feel free to give us a call. And again, it's 615-259-INFO, 615-259-4636. Okay, Rubén. Y tengo entendido que ustedes también están dando face mask, máscaras para las personas gratis. ¿Dónde las personas pueden ir a recoger esto y qué horario y en qué lugar? De hecho, estas máscaras, estas mascarillas, otros llaman tapabocas, tantos nombres, ¿eh, Sheila? Sí. Fue como iniciativa del gobernador, pero le están dando el Departamento de Salud de Metropolitano. Y estas máscaras van a estar disponibles ya están disponibles en tres lugares. Estos tres lugares son el Centro de Salud Lens, que es el principal que hay aquí, un edificio grandote que queda en el 2500 de la Charlotte Avenue. Es en el Lens Public Health Center. El segundo es el Woodbine Health Center en el 224 Oriel Avenue. Oriel Avenue. Y el otro está en el East Nashville Center, que queda en el 1015 East Trinity Lane. O sea que estos lugares están disponibles. Quiero decir que son mascarillas en tela. Que después no me digan que Rubén de Peña dijo que está mandando la mascarilla N95. No. Son estas mascarillas, de hecho, es como una respuesta. Como dijo el Centro de Control de Enfermedades, Centro Disease Control, que dijo que las mascarillas de tela en un sentido pueden ayudar, aunque sabemos que las mascarillas originales, las que se recomiendan, son las que contrarrestan el virus. No obstante, las mascarillas de tela pueden jugar un papel en limitar la propagación. De modo que si usted no tiene una mascarilla, vaya a esos lugares y obtenga una para sus familias. Y, por supuesto, siga observando todas las reglas, las prácticas de distanciamiento, no solamente cuando vaya a buscar la mascarilla, sino posteriormente, ¿no? Sí, exactamente, Rubén. Estas máscaras no son sustituto para el distanciamiento entre una persona y otra. Así que les recomendamos, yo estaba poniendo la dirección aquí en la pantalla para las personas que la puedan ver y escribir. Así que puedan ir de ahí de lunes a viernes. Ajá, pueden ir de temprano, en hora de oficina. De hecho, aquí tengo la hora de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Si ustedes viven, yo creo que muchos de nuestros hermanos latinos viven en la zona de la East Trinity Lane. Pero también pueden ir, recuerden, al edificio principal. Son tres lugares, voy a repetirlos de nuevo. Uno queda en el 2500 de la Charlotte Avenue. El segundo queda en el 224 Oriel Avenue. Y el tercero es en el East Nashville Center, que queda en el 1015 East Trinity Lane. Así que hay opciones para todos ustedes. Recuerden que no les dé pena, no les dé vergüenza. Estamos en una situación donde estamos en la necesidad de buscar la mayor cantidad de recursos posibles para nosotros mantenernos en salud y, por supuesto, también todo lo que implica tener otros tipos de recursos como alimentos, también como material de higiene. Todo eso, hay una de las cosas positivas del COVID-19 es que hemos visto una participación masiva de altruismo en la comunidad, donde hay mucha ayuda y lo que hay que buscarla y que no nos dé pena en nuestra comunidad, sobre todo no estamos acostumbrados a que nos den muchas las cosas, pero hay que en situaciones como esta acudir a esos lugares. Así mismo es, Rubén. Muchas gracias por esa información. También me mandaste aquí en tu newsletter, en tu carta. Ajá. En tu carta kilométrica. Boletín informativo. Boletín informativo. Boletín informativo. Community Achievers. Community Achievers. Sí. Sobre audiobooks. Sí. Libros que pueden ser escuchados, ¿nos puedes hablar un poquito sobre eso?
Sí, claro que sí. Community Achieves es uno de nuestros departamentos en las escuelas públicas de Nashville. Y ellos tienen varios pilares fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la graduación, también con la participación de las familias, la salud, entre otros. Y por supuesto, la educación en general. Y en este caso, todo es cuestión de colaboraciones, ¿no? Porque las escuelas públicas de Nashville, a pesar de que somos un distrito grande, tenemos limitaciones, limitaciones de personas, limitaciones de recursos, y por lo tanto lo que mencionas, esto es sobre audiolibros gratis que pueden descargar a las familias visitando esta página. Anótenla, es https, dos puntos, diagonal derecha, a www.audiobooks5. Com. Voy a repetir, https, dos puntos, diagonal derecha, www.audiobooksync.com. Exactamente, Sheila, eres formidable. No te faltó ni un punto, ni una rayita. Exactamente. Tratando de keep up contigo. Acá. Okay, so we were talking about that the community has been so amazingly supportive during this time, and they're providing audiobooks for students or basically for anybody that want to listen a book instead of reading a book. Right. So you can go to audiobooksync.com and you can download there some books that are available to listen to. Y That's recuerden, the gist of it. that's right. Y recuerden que también la Biblioteca Pública de Nashville, ellos tienen un montón de programas en español, en inglés y en todos los idiomas, libros descargables, que usted con su tarjeta puede tener acceso. Es impresionante. También pueden alquilar películas regulares, pueden, o sea que yo les invito a que visiten la Biblioteca Pública de Nashville, Nashville Public Library, hagan así en su motor de búsqueda, en Google u otros, Nashville Public Library, y ahí ven cómo ustedes pueden formar parte de un caudal de recursos impresionantes, de libros didácticos y libros impresos. Sí, y tú sabes que la biblioteca ofrece una membresía que es gratis, te dan una tarjeta y con esa tarjeta usted puede ir a la internet y bajar esos libros que usted necesite. Correcto. Y ahorita ellos han eliminado lo que se llama las penalidades. Anteriormente usted podía, si usted tenía un libro y lo devolvía a los 3 meses, entonces le ponía una penalidad. Ya no, se ha eliminado esa penalidad. También otros condados tienen acceso a la biblioteca. Hay ciertas limitaciones, pero otros condados también pueden tener acceso a las bibliotecas públicas de Nashville. Así que hay recursos, señores, aprovéchenlos. Y nada, yo quiero agradecerte, Sheila, por el papel que siempre has hecho. No me canso de decirlo. Ah, gracias a ti por estar aquí siempre. Desde que nos conocimos, es impresionante la labor que has hecho. Es un ícono en esta comunidad, Ah, de ayuda gracias. a generaciones, que has impactado a cientos y cientos de estudiantes por la labor que has hecho. Recuerdo cuando empezamos con los segmentos educativos, también cuando visitabas a las escuelas, inspirando a muchos estudiantes. Así que continúa haciendo maravillas. Que siempre me invitas el día de mi cumpleaños. Yo no sé por qué. No sé, pura coincidencia, pura coincidencia. Pura coincidencia. Rubén, y hablando de todas estas cosas, también estabas hablando en tu boletín informativo de la salud mental. Y estabas hablando de aquí de los síntomas que Sí. pueden afectar, que la persona puede detectar de que tiene un problema de salud mental. ¿Podrías hablar un poquito sobre esto? Sí, claro que sí. Obviamente quiero hacer un disclaimer. No soy psicólogo ni psiquiatra. No, yo tampoco. Pero nos asiste el deber de comunicar cuando hay excelentes recursos. Ya sabemos del Center Stone en Nashville, juega un papel importante, centerstone.org. Pero en cuanto a la salud mental, creo que es incuestionable que el COVID-19 ha causado más estrés que lo normal, no solamente entre nuestros niños, también jóvenes, adultos y aún personas muy mayores. Por lo tanto, Sí.
Hablando sobre jóvenes, sobre todo que nos compete, ya estamos hablando de graduación. Para muchos jóvenes, Sheila, sabes que ha sido traumatizante el hecho de que no hayan tenido su ceremonia de graduación. El hecho de que se haya interrumpido el año escolar el 11 de marzo. No les dio tiempo a despedirse de su mejor amigo que lo enviaron para el ejército. No les dio tiempo. No les dio tiempo a despedirse de su mejor amiga que fue a hacer un curso a España o a su país, donde sea. Fue como que se interrumpió de bruces todo el proceso de dar clausura a todos estos años de ver. Muchos de estos niños crecieron juntos desde pre-kinder y de pronto ¡tá! Se desaparecieron el 11 de marzo. Entonces, eso ha causado mucha ansiedad, inclusive depresión. Por lo tanto, es importante tener en cuenta, no solamente porque mayo es el mes de la, diríamos, de la prevención o de la concientización de la salud mental, sino todo el año. Y en el caso de nuestros jovencitos, es importante que aquellos que son los cuidadores, llámese padres, abuelos, tíos, padres, tutores, guardianes legales, como se les llame, que tengan en cuenta que hay ciertas señales, ¿ok? Hay, en el caso de los jóvenes, hay lo que se llaman señales normales que ellos dan cuando van pasando de la niñez a la adolescencia. Y una de esas señales es que ellos empiezan a apartarse de sus padres y hacerse más enfocarse hacia los amigos. Eso es normal, ¿ok? No diga, Marita, ¿pero qué te pasa? Antes me abrazaba. No. Marita ya está con sus amigas y es un proceso normal. Ahora, si María no solamente se aparta de usted, pero se aparta de sus amigos, ¿ok? Y de cualquier actividad social. Usted ve que María está todo el día en su cuarto, en su alcoba, está durmiendo, ha perdido interés en muchas cosas. Ojo, una presta atención. Es presta atención. Otra señal es el joven por lo general generalmente quiere privacidad. Eso es normal. Pero cuando esa privacidad pasa a estar como un delirio de como mirando hacia, que, como que está con un misterio siempre. ¿Ok? Y como que usted ve que está ocultando algo, ojo, presta atención, una señal de advertencia. Y también es normal que los niños, como dije al principio, pasen de actividades que hacían en la niñez, actividades que más les interesan como jóvenes. Pero cuando eso es que pierda interés en sus actividades favoritas y no sustituya esa actividad con otra cosa, eso es algo muy pero muy, muy, muy interesante que observar. Por ejemplo, usted veía a José, que siempre tocaba la guitarra, y contento, mira mamá, papá, tocando la guitarra, ¿no? Y de modo, de la noche a la mañana, la guitarra está en un rincón. Y pasan días esa guitarra adquiriendo polvo, ¿verdad? Y usted no ve que José no hace otra actividad como tocar la marimba, por ejemplo. Eso es una señal de peligro. Y así que, por lo tanto, acuda a esos lugares que hay de ayuda. Está el Center Stone. Busque Mental Health. Okay. Mental Health America. Lo puede buscar en la página de Mental Health America. Y allí definitivamente le va a dar toda la ayuda que necesitan. También nosotros tenemos una página, Sheila, dedicada solamente a eso de salud mental y ayuda parecida. Hay muchas organizaciones que hemos enumerado y esa página es https://mnps.org/family-support. La voy a mencionar de nuevo. Es https://mnps.org. Ya está en pantalla.
diagonal derecha family-support. Okay. Usted va ahí. Estaba mirando a ver si lo había, a ver si lo había escrito bien. Sí, eres tremenda, eres impresionante. Esa es la página donde pueden acudir para ayuda de este tipo. Así que acudan a ella cuanto antes, ¿no? ¿Qué más, Sheila Hicks? Ya es viernes. Ya es viernes, pero para mí es cualquier otro día porque todos los días tengo algo que hacer. Estoy estudiando, aprendiendo cosas nuevas y mantengo mi tiempo muy ocupado haciendo Facebook Live una vez al día. Ayer no hice. ¿Qué cosa nueva estás aprendiendo? Estoy tomando una clase de marketing. ¡Oh, qué bueno! Pero es relacionado a viajes. ¡Oh, qué bueno! Y estoy también desarrollando la parte de mi negocio que es consulting. ¡Oh, magnífico! Porque yo siempre he hecho consulting como parte del negocio, pero nunca cobraba a los clientes. Simplemente lo como que dejaba pasar. Entonces, bueno. pues no lo puedo dejar pasar más. No. Tienes que monetizar sí. todo. Tengo que monetizar todos mis talentos. Claro que sí, así sí. es. Sí, y ir tratando de mantenerme informada pasar la información a la comunidad lo más que pueda. Claro que sí. Trato de participar todas las mañanas en la conferencia de prensa con Fabián de Peña, Fabián Verne. Mira, ya te iba a poner el apellido de él. Fabián de Peña, yo soy Rubén Verne y él es Fabián de Peña. Fabián, si estás mirando, lo siento. Anyways, y entonces pues aquí tengo el librito con la información de todos los detalles y las cosas que él da todos los días y entonces pues después pongo la información aquí en la página o trato de hacer un Facebook Live. Estaba tratando de ver si mi consumen de mi distrito podía venir al aire, pero él tiene un niño de meses. Okay. Y entonces no ha podido porque está en daddy duty. You know cómo es eso. Claro. Tú sabes cómo es eso. Y entonces, pues, estado tratando de traer gente al programa que puedan proveer información efectiva, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y recuerden que algo que también debo mencionar es que estamos ya inscribiendo a los estudiantes para el próximo año escolar, ¿ok? Tú sabes que bueno que mencionaste eso porque te iba a preguntar, ¿cuál es el plan para empezar el próximo año escolar? ¿Va a empezar en agosto 6, agosto 7, 8? ¿Cómo será la cosa? ¿Todavía no sabes? Bueno, el año escolar está programado como en la fecha programada, creo que es el 15. Wow. Pero la situación es que no sabemos si vamos a operar bajo un criterio de normalidad. No sabemos si los planteles van a estar abiertos. Confiemos en Dios que sí, pero hasta ahorita hay más preguntas que respuestas. Lo que yo sí les aseguro que nosotros estamos cada día más preparados que cuando empezó la crisis. De hecho, estamos ahorita en un proceso prácticamente virtual. Digo prácticamente virtual porque faltan algunos elementos. Recuerden que Metro Schools y la mayoría de distritos escolares de los Estados Unidos no estaban preparados para esta debacle, para esta emergencia. Ahorita los estudiantes todos tienen computadoras, ¿ok? Les facilitamos una laptop, excepto los de segundo grado hacia abajo, que es otro proceso de enseñanza. Pero los estudiantes están aprendiendo cada día actividades a través de Schoology, un programa excepcional, y otros programas. Los maestros hacen conferencias como la que tú y yo estamos haciendo ahorita, por lo menos 3 o 4 horas al día. Wow. Los estudiantes no se les requiere que tomen exámenes, pero sí se les requiere lo que se llama responsabilidad de ellos y de los padres. Los maestros van a evaluar sus trabajos, pero en cuanto a recomendaciones, mejor aquí, corrige esto, pero no le van a dar una nota, una calificación. Oh, sí. Entonces, para el próximo año, el plan es, si vamos a un sistema virtual,
vamos a estar preparados. Si, okay. si vamos al sistema tradicional, mejor aún. Pero ahorita lo que no pueden hacer las familias es dormirse en los laureles y decir, ah, COVID-19, ah, no hay nada. No, si se descubre, aún ahorita, si usted tiene un niño en edad escolar y alguien lo ve que no está en actividad de escuela, es posible que le den una visita, porque es obligatoria la educación. Si usted, claro. si usted tiene un niño en edad escolar, ¿qué quiere decir edad escolar? Tener por lo menos 5 años cumplidos a más tardar el 15 de agosto o un estudiante mayor que no haya ninguna, no esté asistiendo a ninguna escuela. Entonces, tiene que llamar al 615-259-8608. Le van a atender en español, en no. cualquier idioma. ¿Ok? 615. Espérate. Espérate, okay. vamos para allá. 6-1, espera, si puedo escribir. Sí. 615. Ok. 259-8608. Sí, ese teléfono es importante, es de, el teléfono de la oficina de inglés como idioma adicional. Uh-huh. ¿Y por qué ese número? Porque es una línea dedicada especial para las familias extranjeras. Usted puede tener un niño que hable perfecto inglés. Usted ve que habla perfecto inglés. Usted sabe que habla perfecto inglés. Entiende. Y usted no sabe que por ley hay que hacerle igual una evaluación. Usted dice, ¿pero por qué? Porque en la casa se habla español o se habla árabe, se habla kurdo. Y ese niño también presta atención a esos idiomas y puede que tenga cierta limitación de vocabulario uh-huh. o de lo que se llama el inglés académico. Entonces, okay. hay unos expertos que le hacen una prueba y entonces se decide si ese niño necesita clases de inglés de refuerzo académico. Quiero que sepan que los niños que califican y ya el Departamento de Educación de Tennessee nos felicitó a nosotros el año pasado porque todos los estudiantes que reciben clases de inglés de refuerzo superaron en las pruebas a los nacidos y criados aquí, a los gringuitos. Lo superaron porque tenían más conocimiento del idioma. De modo que esa prueba se hace obligatoria para ellos. Y llamen a ese número. Y claro, el papá y la mamá puede decir, no quiero que me hagan la prueba, pero igual ese estudiante, si no se le hace la prueba, está lo que se llama en la categoría pendiente de que se le haga la prueba. Y hasta que no se le haga la prueba, entonces va a estar clasificado como un estudiante que está aprendiendo inglés. Así que llame al 615-259-8608. Para que coordine, le van a decir los documentos que tienen que traer. Como ustedes saben, no hay que tener número de seguro social. De hecho, a cada estudiante se le asigna un número que nadie sabe quién es indocumentado o no. Wow. Anteriormente, a años atrás, el ID del estudiante era su número de seguro social. Entonces, llegaba Pedrito de cualquier país de América Latina, no tenía seguro social y se le asignaba un número. Entonces ya por los datos se sabía, este número empieza con otro número, este estudiante debe ser indocumentado. Para eliminar el problema, se quitó todo eso y se le da el mismo número que inicia cada estudiante, ya sea nacido acá o en el extranjero. Está muy bien eso. Rubén, has dado muchísima información en español. Vamos a sintetizar en inglés. So I was just asking Ruben about how he just started talking about starting to how you say matricula registration in registration for the next school year, and I asked him about when does the school year was going to start, if they know already the date, what are the new plans, what are the guidelines, and he say that so far it's going to start on August 15th. Depending on what's going on, but
They're going to keep you updated, but now the schools are more prepared than before because they have all these new tools created online, and your children have to be studying and getting ready because, you know, otherwise they won't be up to date in the school. What else? Yes, basically, you just said it, you know, perfectly. So okay. I'd like to add that teachers are in constant contact with families a few hours a day, or they should, if you or someone that you know are not getting the attention from teachers, obviously you can call our hotline 615-259-INFO, which is 615-259-4636. We have tons of resources for students. As you probably have heard, our students, grades 3 all the way through 12, 3rd to 12th, they have received a laptop computer to be able to complete the school year successfully. And also students 2nd grade all the way through pre-K, they have other printed materials to be able to succeed as well. We don't know for certain whether we are going to start the new school year in our facilities. We don't know that. We are following local, state, and federal guidelines in terms of how things are going to happen. But one thing is certain, whether we are going to the buildings or we are going to a full virtual, we are better prepared than ever before. It's just thanks to decisions, our new superintendent, Dr. Battle, but also it's the team internal and the great team of supporters in the community that have, you know, bound together to really pitch in these circumstances and making sure that our families have the social, emotional, and other type of resources that they need so that their kids can succeed. We want to thank the support, and we'll continue providing information. You can always visit us at mnps.org /COVID-19 without the little dash. mnps.org/COVID-19. That is the all kinds of resources that we have right there. That page alone, and there are other pages, like you put Shayla prior, you put the graduation 2020 is one of those pages. But that one sums up basically what we offer as a district. So I urge you to visit that page, and you'll be surprised the amount of resources that we have right there. Si necesita más información sobre el año escolar, el próximo año escolar, o a través de ahora, lo que está pasando ahora, usted puede ir a la página web de mnps.org/COVID-19 y ahí puede encontrar toda la información. Aquí está en pantalla de todos modos, y por si acaso no lo escribió, no le dio chance de escribirlo. También estábamos hablando, also earlier we were talking about the kids that are of a school age that can start registration, that they do not need to have a social security number, that the school resolved this issue by assigning them a number so they can register and go to school. And if they have any questions, they can call this number. They received guidance there to what they need to follow up with signing up for the new school year. Oh, right? Yeah, absolutely. School, education is free regardless of status. So if you have a child that is turning 5 by August 15th, the latest, or a child that is older than that, they need to be registered in our system. And if at home you speak another language, other than English, or in addition to English, they need to call to 615-259-8608, 615-259-8608,
for registration information. Okay, great. Thank you so much, Ruben. Muchísimas gracias por tu tiempo y toda tu información siempre, que es tan valiosa para nuestra comunidad. Y espero que nos podamos dar un gran abrazo en persona, fuerte, bien pronto. Claro que sí, cuídate. Un abrazo virtual. Y a ustedes les recordamos que una familia informada es una familia empoderada. I'd like to finish by saying thanks again, Shayla. Thanks, every one of you, for your leadership. And also, as we always say, an informed family is an empowered family. Muchísimas gracias, Rubén. Que pases buenas tardes. También. Bueno, amigos, ya lo saben, aquí tienen toda la información. Si necesitan información acerca de la graduación y de todos los pasos a seguir, aquí está la dirección en pantalla. Y si tienen alguna pregunta, siempre pueden visitar la página web de Metro Schools. Aquí se la pongo ahora, aquí. Y llamar al número de teléfono, o ahí pueden encontrar toda la información que usted necesite, en inglés y en español. Así que manténgase informado, como dice Rubén de Peña, un padre informado es un padre bien capacitado. Esa no es la frase, pero algo así. Anyways, que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias por ver el programa una vez más. Y si usted conoce a algún padre que necesita esta información, por favor, compartirla. Siempre nos puede visitar en nuestra página web, entertainmentcircletv.com. Y síganos en todas las redes sociales, en Twitter, Spanish TV Nash, en Instagram, Spanish TV Nashville. Y, por supuesto, aquí, Entertainment Circle en Facebook. Desde mi casa a la tuya, muchas gracias por mirar y chao.